O'Connell. Frodo está herido. Debo protegerlo. Adelantaré y despejaré de trolls el camino. Alejaos del peligro y no os separéis de Frodo. Seguiré lo mejor que pueda. Nosotros cuidaremos de él. No te preocupes por eso.
Se acerca un jinete. Ya lo veo. Ay, Navetú y Dunatán. Un elfo. Maigo Van Emmeron. ¿Qué ha dicho? Bienvenido, amigo. Oh, eso creo. Este es Glorfindel, de la casa de Elrond, de Rivendell. Hola, me alegro de veros al fin. Se nos encargó buscaros. ¿Fue Gandalf? No. Elrond recibió noticias sobre vosotros por elfos que viajaban cerca de la comarca. Tan pronto como supo que las cosas iban mal, envió jinetes en todas las direcciones. Mira, Frodo tiene una herida de Mordor. Debe llegar a Rivendell. Entonces tendrá que montar en mi caballo Asphaloth. Va a paso lento y no dejará caer a ningún jinete de su lomo. ¡Huye! El enemigo viene tras nosotros. ¡Huye hacia el vado! ¡Continúa! ¡Norolim! ¡Norolim Asphaloth! Por orden de Elrond, las aguas del río Bruinen se llevaron a los espectros del anillo. Entramos en Rivendell, el valle oculto de los elfos. Elrond, el señor de Rivendell, curó la herida ocasionada por la espada Morgul. Frodo se despertó ante una cara conocida. ¡Gandalf! Sí, aquí estoy. Tienes suerte de estar aquí después de todas las tonterías que has hecho. Conquistamos en Rivendell, lo conseguimos, pero te necesitamos, Gandalf. Saruman el Blanco me traicionó y estuve prisionero. Pero ahora estoy libre. E impresionado de que hayas traído el anillo hasta aquí. Los hobbits parecen ser especialmente resistentes al mal del anillo. Gracias por mandar a Aragorn tras nosotros. No sabía que pudiese luchar contra los espectros del anillo. Creí que solo era un Montaraz. ¿Solo un Montaraz? Querido Frodo. Los Montarazes son lo que queda de los reyes de la antigua Númenor. Pero ahora ya se ha acabado tu participación en la búsqueda del Monte del Destino. Te enterarás de todo en muchas reuniones. Serás un invitado en el Concilio de Elrond. Amigos, este es el hobbit Frodo, hijo de Drogo. Ha sacrificado mucho para traer el anillo único a Rivendell. Frodo, estos son los jefes de los pueblos libres de la Tierra Media. Gimli, hijo de Gloin, del reino enano de Erebor, al que señor oscuro Sauron amenaza con invadir. Legolas, hijo de Thranduil, rey de los elfos del bosque, combate las fuerzas de Sauron en el Bosque Negro. Boromir, hijo del administrador de Gondor. Los hombres de Gondor sufren grandes pérdidas para protegernos contra los ejércitos de Sauron. El poder de Sauron está vinculado a este anillo. Debemos llevarlo a las profundidades de Mordor y destruirlo en el fuego del Monte del Destino. ¿Destruirlo? ¿Dejarías nuestra mejor arma justo en el umbral de nuestro enemigo? No podemos usarlo. Corrompe al que lo lleva. Cuanto más poderoso sea el portador, más peligroso será. Me da miedo esconder el anillo. Yo no utilizaré el anillo como arma. Un oscuro acertijo. Los que tienen poder suficiente para entrar en Mordor no se atreven a tocar el anillo. ¿Poder suficiente para entrar en Mordor? Ni siquiera todos los ejércitos de la Tierra Media juntos podrían entrar en Mordor. Una pequeña fuerza sigilosa podría tener éxito allí donde un gran ejército fracasaría. Los elfos han intentado unirse a los enanos contra Sauron, pero los enanos prefirieron esconderse en sus oscuras cuevas a contar sus tesoros. Los enanos por lo menos no huyen de la Tierra Media. Pero los elfos escapan por barco hacia el seguro oeste, cuando las cosas se ponen feas. ¡Basta! Yo digo que usemos el anillo como arma, ya que ninguno de vosotros es lo suficientemente poderoso para llevar el anillo a Mordor. Yo llevaré el anillo, aunque no conozco el camino. Frodo, creo que esta tarea está hecha para ti. Si tú no encuentras el camino, nadie lo hará. No le mandaréis solo, ¿verdad? Claro que no, porque es imposible separarte de él, Sam Gamgee. Gandalf capitaneará la comunidad de los pueblos libres contra Sauron.
9 caminantes contra Sauron y sus 9 jinetes. Legolas irá por los elfos y Gimli por los enanos. Por los hombres irán Aragorn y Boromir de Gondor. Para los dos restantes, convocaré a grandes héroes como... ¡Merry y Pippin! ¡Los hobbits también son pueblos libres! No podéis ni haceros una idea del peligro que os espera. Ni Frodo ni yo. Ni siquiera los más grandes señores de los elfos podrían abrir un pasadizo por Mordor. Yo confiaría antes en la amistad de un hobbit que en el poder antiguo. De acuerdo, entonces. La Comunidad del Anillo partirá hacia Mordor. Forjarán otra vez la espada rota, y el descoronado será de nuevo rey. Los herreros elfos han vuelto a forjar Narsil, la espada de mis ancestros. Me habéis hecho un gran honor. Tú eres el que nos haces el honor de blandirla contra nuestro enemigo común, Aragorn, hijo de Arathorn, hijo de los reyes de Númenor. Quizá deba tener otro nombre. Andúril, llama del oeste. Ojalá sea el fin del Señor Oscuro, y te vea sano y salvo junto a mí, mi amor. Tienes mi gratitud, Arwë Lundomiel. Y mi amor. Maego van en Mellon. Sabemos que la extraña criatura llamada Gollum le dijo al Señor Oscuro que el bolsón de la comarca se llevó el anillo. Los elfos del bosque capturaron a Gollum, pero escapó. Aún busca el anillo. Mi padre Gloin viajó con tu tío Bilbo hace años. Los enanos de la montaña solitaria todavía reverencian a Bilbo junto con los mejores de nuestros héroes. Su valentía ayudó a recuperar nuestro hogar en la montaña de las garras del dragón Smaug. Bilbo Bolsón es un hobbit de lo más honorable. Hola, Bilbo. Parece ser que... nos iremos pronto. Solo quería despedirme. Toma, Frodo, amigo mío. Tengo unos regalos para ti, para que los uses en el camino. El primero es Dardo, la espada de un príncipe elfo. Estoy seguro de que la necesitarás. Esto es una camisa de Mithril, del tesoro del dragón. Muy ligera, pero más fuerte que cualquier acero. Gracias por todo lo que has hecho para ayudarme. ¿Ayudarte? He hecho caer una horrible carga sobre ti. Yo mismo llevaría el dichoso anillo ese. Pero sin él se me han echado los años encima. Ya no me conservo tan bien. Como dijiste una vez, el viejo que es fuerte no se marchita. Deberías hacer caso a tus propias palabras. Ah, sí. Cuídate, Frodo. Y trae todas las noticias que puedas. Estoy escribiendo un libro sobre tu aventura. Cuídate, tío Bilbo. Traeré de vuelta todas las noticias que pueda. Y canciones y cuentos antiguos también. Fue en diciembre cuando nos pusimos de camino a Mordor, viajando por la antigua tierra de Acevedda. El poder de Sauron nos acosaba por todas partes, ya que las aves y las bestias e incluso el tiempo podrían doblegarse ante la voluntad de Sauron. El Señor Oscuro lanzó una terrible tormenta de nieve cuando intentábamos cruzar la gran montaña de Caradhras. Continuamos hasta que una avalancha nos obligó a salir de la montaña y buscar otro camino. Caradhras nos ha vencido. ¿Debemos regresar? El anillo no está seguro en Rivendell. ¿A dónde vamos? Hay otro camino. Las minas de Moria. Ese es un nombre maldito. En Gondor tendremos aliados poderosos. Eso es lo que espera el enemigo, así que el anillo no debe pasar cerca de Gondor. Yo te seguiré a Moria. Y admiraré la gran ciudad subterránea de Cazadún. Iré. Pero os lo advierto. Tened cuidado con los secretos de Moria. Yo no voy. A menos que todos votéis lo contrario. Deberíamos escuchar al portador del anillo. Yo no deseo ir. Pero tampoco quiero desoír el consejo de Gandalf. Hemos de llegar a Moria y rápido. Gandalf dice la verdad. Nuestros problemas pueden empeorar y antes de lo que nos gustaría.
Hemos llegado a la puerta oeste de Moria. Aquí termina la tierra élfica de Acevedda. ¿Aquí hay una puerta? Las puertas de los enanos no están hechas para que se vean cuando están cerradas. ¡Mirad! ¿Qué pone ahí? Dice... Las puertas de Durin, señor de Moria. Habla, amigo, y entra. ¿Qué significa habla, amigo, y entra? Si eres amigo, pronuncia la contraseña para abrir las puertas. ¿Conoces la palabra, Gandalf? Si puedo conseguir un momento de tranquilidad, buscaré la palabra. Déjanos descansar mientras podamos. ¿Cuánto tiempo tardaremos en salir de este sitio? No lo sé seguro. 3 o 4 días de marcha. Si es que no nos perdemos o nos metemos en líos. ¿Líos? ¿Qué tipo de líos? Cosas de orcos. Moria es grande y profunda. Con suerte podremos evitar a todos los orcos. Parece que nos estamos quedando sin suerte. ¿Preferirías haberte quedado atrás con esa cosa en el lago? Yo no, señor Gimli. Probaré suerte aquí.
Los hobbits necesitan descansar, Gandalf. Este parece un buen sitio para acampar. Estoy de acuerdo. Es tan bueno como cualquier otro cercano. Muy bien, Gimli. Acamparemos aquí. Pero no por mucho tiempo. Los orcos rondan por aquí. Que algo nos sigue. Sigilosamente. En la oscuridad. ¿Dónde está mi tesoro? Thank you.
Este parece un buen sitio para descansar, pero manteneos lejos de ese pozo. ¿Quién sabe lo que puede nadar por ahí abajo en busca de comida? ¿Por qué? Eres una presa pequeña, Sam. Seguramente te escupiría. Pipín, esa no es... una buena idea. Tonto tú. La próxima vez, tírate tú y habremos acabado contigo. Escucha, ¿qué es ese ruido? Suena como un martillo. Alguien ahí abajo está haciendo señales. Tenemos que continuar y pronto, antes de que lleguen los orcos.